Je me présente d'abord, c'est le docteur Marie-Marcel Deschamps. Je suis médecin interniste et la co-directrice de l'institution Guesquiau. Accueille le docteur Marie Deschamps à la deuxième session sur Vamos a hablar de co-infección VIH-Sida en la región del Caribe y América Latina. Y les voy a presentar, en primer lugar, informaciones sobre la sesión en sí y sobre el equipo de investigación y los científicos y los médicos que van a presentar y a debatir del tema de la coinfección VIH-TB. También vamos a escuchar panelistas que el doctor Papp va a moderar y van a intervenir sobre este tema durante 30 minutos. Quiero recordarles que los participantes son actualmente puestos en silencio sus micrófonos y tendrán que introducirse de manera interactiva escribiendo en el chat a nivel de la pantalla a la derecha de su pantalla. Entonces, ustedes pueden escribir su nombre, la organización que representa, su país de origen, y también le pedimos que utilice este tiempo y esta oportunidad para que pueda conocer a sus colaboradores, a la gente que todavía no pudo conocer y para intercambiar ideas. Vamos a tener un servicio de interpretación simultánea en inglés, francés y castellano. Así que pueden elegir el idioma que quiere escuchar para escuchar las presentaciones y los intercambios. Para los de ustedes que presentan en la República Dominicana, las sesiones se van a realizar en castellano. Vamos a aprovechar esta oportunidad para agradecer al Big Tech Care, el Guía Sciences, por su aporte, para la realización de esta reunión en modo virtual que permitió que este encuentro científico tenga lugar. Gracias a su participación, también le queremos decir que tendrán la oportunidad de obtener un año de membresía en la AIS de manera gratuita. Esta aplicación se va a poder activar una vez que haya completado el formulario que está que les vamos a mandar, que les vamos a enviar al final del simposio, y tendrán que tildar la casilla que dice que solicita esta membresía por un año. Bueno, ahora tengo el gusto de presentarles el doctor Bernard Liotto, médico y coordinador en el Hospital CHU Región Operación y SIDA. Es el responsable de la capacitación también y cofundador del Centro Guesquiau. Nos va a hacer la recomendación del taller de la IS del simposio que se hizo en Haití en el año 2018. Luego escucharemos el doctor María Rodríguez, médica que trabaja con el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis en República Dominicana, que nos va a presentar las nuevas recomendaciones sobre tuberculosis y tuberculosis multiresistente en especial. Luego vamos a presentar al doctor Eduardo Gotuso, profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia de Perú, que va a hablar de la coinfección VIH-TB en esta región, en América Latina y particularmente en Perú. Luego escucharemos al doctor Papp, director del Centro Guesquiau, que presentará un panel de 5 médicos que nos van a hablar de la coinfección VIH-TB. Quiero ahora tomar unos minutos
para hablarles de una noción particular sobre los problemas y los desafíos que nuestra región tiene que enfrentar, principalmente Haití, que es mi país, y el papel que tiene el equipo de Giesquio, que a pesar de esta situación tan complicada en Haití, pudo seguir trabajando y presentar el caso del VIH, de la tuberculosis en Haití. Es una muestra de la energía de este equipo, que es un equipo formidable, que está trabajando en este periodo tan difícil de nuestra vida, que pudo reunirse para presentarnos el trabajo que realizamos en Haití. Y todo eso se lo vamos a presentar hoy durante este simposio, a pesar de las dificultades que encontramos en este momento en nuestro querido país de Haití. Así que les deseo, en mi nombre y en nombre de los organizadores, una excelente sesión. Muchas gracias. Los 27 y 28 de noviembre del 2018 tuvo lugar en Port-au-Prince un taller post-conferencia después de la gran reunión IAS de México, y este taller para Haití, el conjunto del Caribe, se llamaba Ciencia y Comunidades del Caribe en la respuesta al VIH. Los objetivos eran, en primer lugar, rever el estatuto del VIH y de la tuberculosis en la región y, a la luz de la enseñanza de esta conferencia, evaluar la factibilidad y la posibilidad de implementar nuevas estrategias para mejorar la retención de los cuidados y promover la PrEP en la población clave y mejorar la atención de la coinfección VIH-TB y de la tuberculosis multiresistente. Subrayamos los análisis y las recomendaciones que se hicieron para el tratamiento de la tuberculosis y del VIH. Un panel de discusión se reunió sobre este tema con la presidencia de Jean-William Pape. Y la reflexión fue organizada sobre los puntos siguientes: aumentar la capacidad diagnóstica para tuberculosis, integrar la detección de la tuberculosis con la detección inicial de VIH, permitir acceder al tratamiento de la tuberculosis multiresistente. Entre las problemáticas y los desafíos que se analizaron, hubo primero la muestra del éxito del tratamiento en un sitio piloto que se hizo en Haití para la TB-MDR, la eficacia de la doble dosis para lo coinfectado VIH-TB con dolutegravir, la cobertura demasiado limitada del tratamiento preventivo de la tuberculosis, la persistencia de la tuberculosis en el tiempo, que tiene que ver con las causas principales de mortandad en el Caribe, el déficit del tratamiento de tuberculosis y VIH y el recurso a la radiografía y al dispositivo GeneXpert Ultra. Después de las discusiones, el panel presentó varias recomendaciones: priorizar las intervenciones que permitan un diagnóstico precoz de la tuberculosis y del VIH, reunir la sociedad alrededor de la prevención de la tuberculosis, aumentar la detección a domicilio de los casos contactos, invertir en la diseminación de los aparatos de radiografía y radiología, invertir también en los dispositivos GeneXpert, desarrollar los procedimientos de detección en las cárceles, introducir en los programas de las escuelas de medicina e enfermería las recomendaciones en contra de la propagación de la tuberculosis, integrar mejor los programas nacionales de tratamiento de tuberculosis y VIH. Y en total, este taller
fue muy rico en enseñanza y permitió una amplia difusión de las enseñanzas que fueron brindadas durante esta conferencia de IAS de México. Les agradezco mucho por su atención. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este tema, en este simposio. Vamos a hablar de las nuevas recomendaciones para el tratamiento de la TB y VIH, así como la TB farmacoresistente. El contenido de la presentación, hablaremos un poquito sobre el tratamiento de la TB sensible, los esquemas recomendados para la tuberculosis resistente y algunas conclusiones. Como todos sabemos, el tratamiento farmacológico de la tuberculosis se desarrolla a partir del descubrimiento de la estreptomicina en 1943, cuando se inicia este manejo farmacológico, y a través del siglo pasado se fueron añadiendo nuevas drogas, ya que se verificó que el tratamiento no podía ser con monofármacos, en que teníamos que asociar medicamentos, y desde los años 80 estamos utilizando un esquema básico estandarizado a base de 4 medicamentos por 6 meses, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el cambutol. Es todo un siglo, 80 años de desarrollo, y apenas en este nuevo siglo aparecen 3 nuevas moléculas nuevas para el tratamiento propio de tuberculosis, que son la bedaquilina, el cetomanib y el venlafaxine, que vamos a ver cómo lo estamos utilizando en drogas de segunda línea. Para primera línea, las recomendaciones que están vigentes son las recomendaciones de las guías de OMS actualizadas en el 2017, donde se mantiene el tratamiento estándar de 6 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, incluso sobre propuestas que hubo en ese momento de 4 meses con fluoroquinolona. En ese momento también se eliminó y se quitó la recomendación del uso de medicamentos intermitentes, y también se dejó de recomendar el régimen categoría 2 que utilizaba la estreptomicina en la primera fase para los tratamientos. En cuanto al VIH, el manejo de la TB-VIH, en esta guía mantenemos el uso de los ARB en todos los pacientes con TB-VIH, independientemente del descuento de CD4. Se enfatiza en el inicio del tratamiento antituberculoso seguido por los ARB en las próximas 8 semanas, y la recomendación que hubo sobre el uso del régimen prolongado de 8 meses, se recomendó el régimen estándar de 6 meses para los pacientes VIH. En esta guía también hay muchas un número de recomendaciones sobre el apoyo a los pacientes, el manejo centrado en los pacientes, la supervisión, que no vamos a detallar ahora porque nos limitamos a los esquemas. Ya en este año, en 6 de junio, en el New England Journal of Medicine, se publicó el estudio 31, que es un ensayo aleatorizado multinacional abierto y controlado con más de 5.124 pacientes, donde participaron países de América como Brasil, Haití, Turquía y Perú y Estados Unidos, y se trató de demostrar la eficacia de regímenes más cortos para el tratamiento de la tuberculosis sensible, demostrándose que con el régimen de 4 meses de rifampicina y moxifloxacina se obtenía un resultado no inferior, o sea que esto es un régimen eficaz. Ante la publicación del estudio, la OMS convocó al grupo de revisión de guías para enfocarse básicamente en los resultados del esquema que salió que mostró no inferioridad de 4 meses con rifampicina, y luego de su revisión de la data,
reconocieron que esta podría ser una alternativa para los países como un tratamiento más corto que pueda ser bien recibido por los pacientes. Sin embargo, este esquema tiene algunas limitaciones principalmente de costo para su implementación y también amerita que todos los pacientes tengan acceso a pruebas moleculares rápidas para rifampicina y fluoquinolona. El costo de un tratamiento estándar anda alrededor de $50 en los precios del Global Drug Facility, y solo la rifapentina y la moxifloxacina por los 4 meses propuestos cuestan $320. Además de esta revisión que se hizo y se presentó en esta comunicación rápida, la OMS está revisando la guía completa y es muy probable que esperemos los detalles, la publicación, durante los últimos meses de este año. En el marco de lo que es la tuberculosis drogo resistente, la última guía es la guía consolidada del 2020, que tiene además un manual operativo que ayuda mucho para la implementación de las diferentes recomendaciones. En ella se recopilan las publicaciones, las guías y otras publicaciones de la década pasada. Y ahí tienen que tener para la decisión de qué esquema de tratamiento utilizar en los pacientes de drogo resistente, unas consideraciones claves que son el acceso a las pruebas de susceptibilidad rápidas para garantizar que haya susceptibilidad por lo menos a las rifampicinas y a las quinolonas en algunos casos, la vigilancia y la gestión de seguridad de los medicamentos y la prestación de apoyo a los pacientes con la gestión también de comorbilidades y, por supuesto, de qué opciones de tratamiento disponen los países para implementar sus esquemas. Los esquemas de tratamiento se abordan en 4 sesiones, son, digamos que 4 esquemas generales: el esquema para la tuberculosis resistente isoniazida, el esquema cortado con bedaquilina, los esquemas alargados para TDR, MDR, y el esquema bipal para tuberculosis RRMDS con resistencia a fluoquinolonas. El esquema para tuberculosis resistente a isoniazida, en estos pacientes la recomendación es el tratamiento con rifampicina, tambutol, tirasinamida y levofloxacina durante 6 meses. No se recomienda añadir estreptomicina u otro fármaco inyectable al esquema de tratamiento, que quedaría de 6 meses de RZ y levofloxacina. Fíjense que la isoniazida se deja entre paréntesis porque este medicamento en realidad no, como vienen las combinaciones a dosis fijas, no alteraría dárselo la combinación a dosis fijas al paciente para mejor facilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para poder usar este medicamento en un paciente, el resultado de la resistencia, de la susceptibilidad a la quinolona, tiene que ser oportuno, preferiblemente antes de iniciar el tratamiento. Porque si no, si la introducimos luego de que el paciente tenga semanas usando las drogas de primera línea solamente, lo que pudiéramos es estar ampliando resistencias. El uso del esquema cortado oral para TBMDR completamente oral de 9 a 12 meses se recomienda en pacientes elegibles con TBDR-MDR confirmados que no han estado expuestos a más de un mes de tratamiento con medicamentos de segunda línea y en los que se ha excluido la resistencia a fluoquinolonas. Este es un esquema básicamente que es una modificación del esquema que se había aprobado con el inyectable, con la canamicina en el 2016, el esquema de Bangladesh, que algunos lo conocen, donde en Sudáfrica se comenzó a tratar los pacientes sustituyendo el inyectable básicamente por la bedaquilina, dejando el resto de los tratamientos, de los medicamentos igual. Este esquema representa algunos inconvenientes, por ejemplo, el hecho de que la ionamida, que es uno de los medicamentos que lo compone,
vamos a ver que no demostró ser muy eficaz como tal, y que pudiera haber patrones de resistencia en los países que fueran ampliados y que no nos permitieran usar este esquema, por lo que la OMS, el grupo, se revisó en ese momento que la posibilidad de sustituir la etiolamida por el linezolid, pero en ese momento no había suficiente evidencia para poder recomendarlo. Lo que ha hecho la OMS es pedir a los países y a todos que se hagan, realicen investigaciones operativas con esquemas que contengan estos medicamentos nuevos y reposicionados para ver entonces, bueno, según la eficacia y la seguridad, y poder hacer las nuevas recomendaciones. En la región hay varios países que están implementando, que tienen los protocolos para estas nuevas medicamentos acortados. Mencionar aquí la interacción de la vedaquilina, que es el medicamento novedoso en estos pacientes, que deben tomarse en cuenta que a su metabolismo hepático lo hace que interactúe con todas los medicamentos que inhiben o inducen el citocromo P450, por lo que hay que tomarlo en cuenta. Y en el caso de VIH, hay varios antirretrovirales que tienen esta capacidad, y se recomienda, una recomendación importante es que cuando el paciente esté infectado, debe cambiarse el antirretroviral si es en el caso del efavir. La elección de los medicamentos individuales, el posicionamiento en los cuadros para la segunda línea se basó en el metaanálisis de datos de pacientes individuales que vamos a ver que se publicó en el 2018, donde se revisaron más de 13.104 registros, 53 estudios en 40 países, a los que se le añadieron los datos publicados por Sudáfrica con los esquemas que tenían de vedaquilina. Y también la evidencia sobre el de la Mali, que fue ampliada con la publicación del estudio 2-3. En el metaanálisis se compararon los fracasos o recaídas con el éxito de tratamiento, y se vio una asociación positiva con el uso del linezolid, la levofloxacina, los carbapenem, la moxifloxacina, la vedaquilina y la clofazimina. Hubo también una asociación significativa entre la reducción de la mortalidad y el uso del linezolid, la levofloxacina, la moxifloxacina y la vedaquilina. Y en comparación con los esquemas sin ningún inyectable, la micacina proporcionó beneficios modestos, pero la canamicina y la capiomicina se asociaron a peores resultados. Los medicamentos restantes se asociaron con ligeras, con ninguna mejora de los resultados. Basados en las revisiones y los resultados del metaanálisis, los medicamentos de segunda línea se reagruparon en tres grupos que ya para muchos son conocidos. Los primeros, la quinolona, que están en el grupo A, la vedaquilina y el linezolid; en el grupo B, la clofazimina y la ciclosporina; y el resto en el grupo C. Cabe mencionar que la posición del imipenem en el grupo C no fue, como ustedes vieron, su efectividad fue bien demostrada, pero a los inconvenientes para su implementación, en vista que es un medicamento inyectado por lo menos cada 12 horas, su lugar en este grupo quedó debajo debido a esas dificultades de implementación. Entonces, la composición del régimen, la recomendación fue que para pacientes que siguen esquemas alargados deben incluirse tres fármacos del grupo A y al menos un fármaco del grupo B para asegurar que el tratamiento comience con al menos cuatro fármacos. Y así, al suspender la vedaquilina, que el uso regular es a los 6 meses, queden por lo menos tres fármacos durante el resto del tratamiento. Si no se pueden usar los tres del grupo A, tendrán que utilizarse los dos fármacos del grupo B y se añadirán los del grupo C para completar los cuatro según la necesidad que falten los meses. La duración de este esquema se recomienda que sea de 18 a 20 meses.
La cuarta sesión fue sobre el tratamiento con peritonamil y inosulil de dacrina, el BIPAL, y la recomendación es que este esquema conocido como BIPAL puede ser utilizado bajo investigación operativa en pacientes con TB multiresistente que son resistentes a la quinolona y que no han tenido exposición previa a la bedaquilina o al ninezolid y si esta ha sido por menos de 2 semanas. Estas consideraciones tienen que ser bajo investigación operativa. En resumen, antes de iniciar el esquema cortado y completamente oral con bedaquilina, es necesario tener acceso a las pruebas rápidas de sensibilidad a fármacos, en especial para excluir la resistencia por quinolonas. Las modificaciones al esquema acortado que contiene bedaquilina empleando medicamentos de segunda línea del grupo prioritario deben evaluarse bajo condiciones de investigación operativa para establecer la eficacia, seguridad y tolerabilidad, al igual que el esquema BIPAL. Todos los tratamientos deben estar de conformidad con las normas recomendadas por la OMS de atención y apoyo centrados en el paciente, consentimiento informado cuando lo amerite, principios de buenas prácticas clínicas, farmacovigilancia activa y supervisión regular de los esquemas. Y en conclusión, todos los pacientes con TBMDR y EDR, incluyendo aquellos que demuestren resistencia a fluoroquinolonas, pueden beneficiarse de esquemas eficaces de tratamiento completamente oral, ya sean acortados o alargados, implementados en condiciones programáticas. Muchas gracias. Hola, soy el doctor Eduardo Gotuso y voy a tocar rápidamente los conceptos más notables de tuberculosis porque sería muy largo hablar. Esta es una enfermedad curable, sin embargo, 100 millones de personas murieron en el siglo XX. Perú estaba entre los 22 países hasta el año 2002 y Perú representa hoy en día el país que más casos tiene de TBMR. Ya la Organización Mundial de la Salud cada año fue señalando las personas que se enfermaban, pero que fallecían 1.8 millones, casi 2 millones de personas por año. Y además dentro de ese grupo habían 400.000 que fallecían por tener HIV y tuberculosis, donde claramente se enfatizaba esta condición. Y eso debemos recordarlo. Asimismo, tuberculosis es una enfermedad prevenible. Se puede usar mascarilla, se puede aislar, se puede hacer un tratamiento rápido, eficiente, y la gente deja de ser contagiante, y finalmente se puede dar profilaxis a grupos de riesgo. La primera protección es usar BCG, y ya se sabe que los BCG reducen, en todos los estudios, el BCG al nacer reduce la tuberculosis pulmonar, concepto importante para fortalecer. Hay diversos estudios que mostraban que el BCG previene la tuberculosis pulmonar. Investigamos tuberculosis porque usábamos un método diagnóstico más de 100 años, como es el examen de Sputo, que sigue siendo la prueba importante. No hay muchas nuevas drogas en los últimos 50 años. Recién en la década pasada han aparecido dos drogas y comentaré sobre eso, y en esta época dos drogas más. Además de eso, la prevención cuesta muy barato. Sin embargo, la tuberculosis MR comienza a ser muy caro por paciente y la XDR cuesta incluso más caro por año por paciente. Un paciente no tratado contagia 20 a 40 personas por año. Un paciente con una segunda recaída antes de los 5 años probablemente sea TBMDR. La TBMDR es un tema notable donde fallece un número muy elevado. Mientras que tuberculosis produce muerte en 2%, el 20% de TBMR y más del 60% de XDR. Normalmente los tratamientos que se han usado son 5 o 6 drogas para TBMR, pero 18 a 24 meses, muy poca tolerancia y alta cifra de eventos adversos a recordar. Esta situación de tener dos epidemias corriendo nos crean pues una tormenta perfecta,
y el HIV comienza a ser un elemento muy importante. Ahora se reconoce que la tuberculosis produce infecciones nosocomiales, incrementa el número de casos, incrementa en el caso de los pacientes, y finalmente los pacientes con VIH solamente transmiten al personal de salud la tuberculosis. Es la única de las enfermedades infecciosas que nosotros nos podemos contagiar. Y aparecen además brotes de TBMR nosocomial. Esto es bien conocido en varias regiones desde que apareció el VIH. Realmente era muy importante cómo el VIH estaba asociado a brotes hospitalarios de TBMR, no solamente en Florida, en Nueva York, en España, en Argentina, donde la mayoría de ellos estaban infectados. Y en esa época que no había tratamiento, la tasa de mortalidad era muy alta y en pocas semanas, como vemos acá. Una de las cosas importantes es que el VIH es el factor más importante de desarrollo de tuberculosis. Cuando ustedes adquieren tuberculosis e infección, tienen un riesgo de 5 a 10% de por vida de volverse enfermos. Pero los pacientes con VIH tienen 7 a 10% cada año de riesgo. O sea que en 5 años la mitad de ellos van a desarrollar enfermedad. En segundo lugar, la reinfección o la infección por un segundo bacilo aparece muy alto en tuberculosis y el riesgo de morirse es de 2 a 4 veces mayor en pacientes que tienen VIH. Se sabe que la tuberculosis aumenta la replicación del VIH de manera notable, que además incrementa la carga viral y disminuye los CD4, incrementa la velocidad de progresión al SIDA y aumenta la mortalidad. O sea, claramente es un factor muy notable. ¿Cómo podemos prevenir? Se sabe que cuando hacemos PPD positivo a los pacientes, PPD 5 milímetros o más, realmente la ventaja es muy importante. Sin embargo, cuando el PPD es negativo, no hay una ventaja. Por lo tanto, la quimioprofilaxis de usar isoniazida de 6 meses a estos pacientes es muy importante. Y nosotros señalamos hace un año y medio con Lucía González Fernández que existen muchas oportunidades de prevención. Y una de ellas que no se ha hecho mucho en América Latina es dar isoniazida. La otra cosa importante es cuando ustedes tienen un paciente y usamos solamente el examen de esputo. El examen de esputo requiere 10.000 bacilos por un centímetro de expectoración. Entonces, las primeras semanas o meses, los pacientes pueden estar haciendo sus exámenes de esputo y son negativos. Y por eso es que fue importante desarrollar este GeneXpert, un método simple, molecular, que es de características muy simples, se introduce acá. Y el lector le permite primero detectar y en segundo lugar, detectar si hay resistencia, examen que se hace en 2 horas. Nosotros fuimos parte de esta primera publicación, que nos da mucho gusto, que este es uno de los grandes avances habidos en tuberculosis en los últimos 10 años. También lo probamos en pacientes con HIV y también nos dio resultados importantes, es decir, enrolamos 131 pacientes, una alta probabilidad de encontrarlos. La tuberculosis tuvo sensibilidad casi 98% y una especificidad también de 98%. Es decir, muy importante este sistema en pacientes con HIV de manera importante. Ya en América Latina ya se reconocía hace años la proporción de TB que tenían, de pacientes de HIV que tenían TB, que es unas cifras muy altas que van desde 2% hasta 35% en Perú. Diferente, es decir, cuántos pacientes que ustedes diagnostican con TB tienen VIH detrás. Eso más o menos una cifra entre 2 y 5%, tanto en Argentina, en Brasil, en diversos lugares y en el Perú lo mismo. Pero cuando uno mira ya los pacientes con HIV pasa esto. Y por lo menos se sabe que un tercio de las personas que tienen HIV pueden estar infectadas con tuberculosis, que más o menos ocurre 1 millón de casos infectados a nivel del mundo y que estos pacientes deben ser de manera importante evaluados todo el tiempo. Una de las cosas notables que hay
y que es importante que ustedes lo miren, es que la posibilidad de desarrollar tuberculosis tiene que ver con los CD4 cuando damos el tratamiento. O sea, mientras más tarde comencemos con CD4 más bajos, el riesgo de desarrollar tuberculosis es mucho más alto. De tal manera que ese es un primer mensaje que tenemos que aprender. Y esto es reconocido como conforme comenzamos a usar terapia HART, realmente la chance de comenzar a aparecer tuberculosis comienza a reducirse, tanto en Sudáfrica como en los países digamos, desarrollados y no desarrollados, la cifra comienza a reducirse. Ese es un segundo mensaje importante. Y esto se ha visto también en un estudio de Brasil muy temprano, donde estudiaron 11.000 personas y el riesgo de desarrollar tuberculosis cuando uno da isoniazida de manera adecuada se reducía casi de 4 a 1.2. Pero cuando uno daba tratamiento y además isoniazida, la cifra era mucho mayor. Entonces, podemos decir, se puede prevenir con isoniazida, se puede hacer un diagnóstico rápido de TBMR usando el expert, debemos hacer el targa lo más temprano posible con CD4 altos, debemos tratar de dar tratamiento retroviral para reducir la aparición de tuberculosis y recordar que TBMR es muy frecuente en pacientes con VIH. Y entonces ahora reconocemos que los factores de riesgo son haber tenido tratamiento previo, tener contacto directo con TBMR, pero tener VIH, igual que diabetes. O sea, VIH es un factor muy importante en cualquier serie de América Latina. Y deben recordar que cuando ustedes tienen pacientes con TB sensibles, en 9 días la carga de aerosol es tan baja que ya no contagia. Pero si tienen TBMDR y le dan tratamiento sensible, el paciente sigue eliminando un aerosol muy contagiante. Y una de las cosas que se reconoce es que cuando uno mira el impacto de MDR en pacientes con HIV, la mortalidad es muy alta frente a los pacientes que tienen VIH, pero no tienen TB. Y cuando tienen TB sensibles, todavía es TB sensible, si HIV negativo, esta es la curva. TB resistente con VIH, la mortalidad es brutal. Y es importante, y la contagiosidad también es notable. De tal manera que eso deben ustedes tener en mente las dos consideraciones, la alta contagiosidad, etc. Y finalmente la mortalidad, claramente en varios estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y otros autores, claramente demostraban que la mortalidad iba progresando de acuerdo a los CD4 cuando iniciábamos tratamiento. Así que este es el otro mensaje importante. Después aparecen muchas dificultades para manejar TBMDR y entonces se buscan nuevas drogas. Nosotros fuimos parte de esa consideración cuando comenzamos a estudiar vedaculine. Y entonces teníamos a vedaculine que claramente, tempranamente, después de 8 semanas de tratamiento, el cultivo se volvía negativo mucho más rápido en comparación con los esquemas de tratamiento estándar sin vedaculine. También detectamos que el QT cambiaba, pero no tenía una gran importancia clínica. De todas maneras, este es un dato importante y esto fue publicado en New England en el 2014. Por primera vez aparece una nueva droga. Después, otro grupo internacional, que también un grupo de peruanos presentan de la MINIT como la segunda droga nueva específica para eso. Y deben recordar ustedes que cuando tienen tuberculosis resistente, uno de los problemas que hay es que la mortalidad reconocida por tuberculosis es muy alta. O sea, la eficacia, miren, la mortalidad es muy notable y va aumentando de manera importante conforme tengan resistencia a quinolonas o algunas otras drogas, pero la tasa de cura se vuelve pues más baja que incluso la historia natural cuando tenemos estas cepas resistentes, ¿no? Y yo creo que es importante recordar esta consideración. Entonces, recuerden bien que TBMDR, que es uno de los nuevos problemas, aparece de manera global entre 4 y 6%, pero en pacientes con HIV es de 8 a 12%. Entonces aparecen ya no estos tratamientos de 18 a 24 meses con un inyectable, sino un esquema de 9 meses con vía oral, concepto importante. En el Perú, para XDR,
se ha usado dinipelín endovenoso con amoxicilina, clavulánico, malinesolita y moxifloxacina. Esta es la primera información que aparece con 42 pacientes tratados. ¿Y qué cosa pasé? Uno de los problemas era que había que poner pues un port y ahí pasarle imipenem y amoxicilina clavulánico. Pero realmente la evolución fue que a los 6 meses 75% estaban curados y con cura bacteriológica de manera importante. El imisolid, que es una droga muy interesante, se iniciaba 600 dos veces al día, pero eso producía neuritis y producía incluso las mismas lesiones que producía cloranfenicol en las épocas antiguas. Y hoy en día se sabe que no se requiere 600 dos veces al día, se requiere solamente 600 una vez al día, con lo cual se reducen estos efectos adversos. Y debe recordarse de que la búsqueda actual es tratar de encontrar tratamientos que lleguen a varios lugares, es decir, que podamos atacar la tuberculosis en varios lugares, ¿no? De tal manera que bedaquiline o linezolid o rifampicina o las fluoroquinolonas o los opticludes de la mimit, cada uno puede afectar de manera importante. Recientemente hemos tenido la suerte, este estudio que comenzó en 2015, el año pasado se publicaron los primeros resultados de 109 pacientes. Era un tratamiento de XDR y MDR, pero con tres drogas orales. Y lo que se encontró que la tasa de cura era extraordinariamente elevada, la tolerancia buena. Sin embargo, usaron linezolid en dosis de 600 dos veces al día y por eso tuvieron neuropatías y, digamos, hipoplasia medular, como digo, muy parecida a la cloranfenicol, incluso neuritis óptica. Eso se reduce cuando ustedes bajan a 600, o sea, una sola tableta al día. Esto acaba de ser publicado y realmente nos abre la opción importante de que los pacientes con HIV y tuberculosis, tanto XR como MDR, pueden beneficiarse con estos sistemas nuevos que hay que propiciar, que solamente son 9 meses, 3 drogas por vía oral, ningún inyectable y muy buena tolerancia. Así que yo solamente quisiera terminar diciendo que es importante que recordemos que tuberculosis es una enfermedad que mata, pero es una enfermedad prevenible poniendo BCG al nacer, usando isoniazida en los pacientes con VIH, hay que hacerles, PPD 5 milímetros o más es positivo, tratamiento de 6 meses, buscar a los VIH y darle diagnóstico y tratamiento temprano, porque al darle targa, el riesgo de desarrollar tuberculosis se reduce de manera notable. Así que esos serían los grandes mensajes para hacer el día de hoy. No he querido hablar de la clínica porque García Márquez lo describió bellamente en este libro, en el general en su laberinto, y no voy a hablar de eso, sino sencillamente concluir y agradecerles la atención. Muchísimas gracias, ha sido una cosa muy corta y no podría terminar más que agradeciendo la invitación que se me permitió hacer esta rápida mirada del VIH y tuberculosis. Muchísimas gracias. Cette table ronde sur le SIDA et la tuberculose va couvrir tous les aspects du diagnostic à la prophylaxie, au traitement, y compris au traitement de la tuberculose multirésistante jusqu'à la problématique des enfants avec la tuberculose. Alors là, nous allons avoir 5 panélistes. On va d'abord. Acá tenemos 6 panélistes. Qui va nous présenter l'aspect de la prophylaxie, puisqu'il y a de nouvelles recommandations. Vamos a escuchar las distintas recomendaciones para pacientes con VIH y profilaxia contra tuberculosis. Doctor Yotó tiene la palabra. Merci, Dr. Papp. Muchas gracias, doctor Papp. En 1993,
Jean-Barbe y colaboradores demostraron la eficacia notable de una profilaxis de tuberculosis con INH para pacientes que vivían con VIH en Haití. Desde su publicación, muchos estudios con distintos esquemas demostraron la eficacia de esta intervención, pero la necesidad de eliminar una tuberculosis evolutiva antes de iniciar la profilaxis y las reticencias que existen frenaron la intervención. En esta diapositiva ven que solo 20% de los candidatos potencial para una profilaxis con INH la adoptaron. La implementación es muy diversa y según los países. Varios esquemas de tratamiento preventivo se utilizan y todos proponen la prescripción de isoniazida solo o asociado con rifampicina o, desde hace poco, con rifapentina. La duración de esta profilaxis es variable entre 3 y 9 meses. Un estudio ACTG dio mucha esperanza en cuanto a la eficacia de esta profilaxis, llevando su duración a 1 mes cuando se recurre a la asociación INH-rifapentina. Este esquema de tratamiento también funciona también como los 9 meses de profilaxis con INH. Sin embargo, los obstáculos que existen para adoptar este esquema corto son el costo, la accesibilidad y la evaluación para las mujeres embarazadas y los niños. También hay que volver sobre el caso de los países que tienen, como Haití, una incidencia elevada de tuberculosis. La OMS recomienda una profilaxis de INH con 36 meses de tratamiento, incluso a veces un tratamiento de por vida con esta profilaxis. ¿Y qué lugar se le puede dar para una profilaxis ultra corta y INH rifapentina? ¿Se puede encarar la repetición de este esquema mensual? ¿A qué ritmo? Para concluir, diría que los esquemas múltiples de tratamiento para la tuberculosis se ofrecen con duración de 1 a 36 meses. La rifapentina aporta una gran mejoría, pero la posibilidad de recurrir a una sola droga sería positiva. La mayoría de los estudios de eficacia de los tratamientos preventivos fueron llevados a cabo antes de la implementación universal de tratamiento ARV, que a su vez tienen un gran efecto preventivo sobre la incidencia de tuberculosis. Una reevaluación de estos protocolos sería necesaria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. La OMS presentó una nueva guía de tratamiento en el 2021 de los pacientes VIH infectados o no con tuberculosis y se les daba rápidamente antirretrovirales. Y el doctor Patrice Sever nos va a hablar justamente de este tipo de tratamiento. Muchas gracias, doctor Papp. Sí, en el 2021, la OMS hizo nuevas recomendaciones para el mejor momento de empezar con los antirretrovirales en pacientes co-infectados con tuberculosis. Ahora, ¿qué serían estas guías de tratamientos? En el 2013, la OMS recomendaba empezar con los antirretrovirales lo más temprano posible, entre las 8 semanas después del comienzo de los antituberculosis. Si el índice de CD4 del paciente era inferior a 50 milímetros cúbicos, había que contar 2 semanas y
¿En qué se basaron para decir esto? Los argumentos son los siguientes. En primer lugar, este enfoque permitía garantizar una buena tolerancia a los medicamentos contra la tuberculosis antes de empezar con los tratamientos antirretrovirales. Y este enfoque consideraba también el riesgo mayor de TB iris para pacientes con un recuento alto de CD4. También se notó que no tenía impacto sobre la mortalidad. En el 2017, ¿qué pasa con estas recomendaciones para los pacientes sintomáticos con TB? Para estos pacientes tuberculosos sintomáticos, la OMS recomienda retardar el tratamiento con antirretroviral, investigando mientras tanto la tuberculosis. En el 2021, esta recomendación fue revisada. De hecho, la OMS recomienda empezar los antirretrovirales lo antes posible, y esto en las 2 semanas después de arrancar con el tratamiento contra la tuberculosis, independientemente del índice de CD4. Se basaron sobre los argumentos siguientes. Después de una revisión sistemática, notaron que el hecho de que no tenía impacto sobre la mortalidad en cuanto al tiempo de inicio de ARV, 2 semanas versus 8 semanas. En segundo lugar, empezar el tratamiento antirretroviral más temprano podía aumentar el riesgo de TB sin provocar ningún impacto sobre la mortalidad. De hecho, el comité insistió sobre el beneficio del tratamiento global del paciente empezando más temprano con los antirretrovirales. También dijeron que este régimen utilizado sería mejor tolerado que los regímenes anteriores, y entonces hacía falta retardar el tratamiento TLD después del inicio de los antituberculosis. En cuanto al paciente sintomático con TB, la OMS recomienda empezar con los ARV esperando tener los resultados de investigación de la tuberculosis. Sí. Esta patología, este diagnóstico se confirma, se podría empezar el tratamiento. Hay argumentos a favor para este enfoque porque facilita una simplificación de los programas y permite un mejor tratamiento de los pacientes que fueron enrolados en el tratamiento con ARV, y este enfoque puede disminuir el riesgo de pérdida del paciente porque utilizar un tratamiento antirretroviral más potente hace aparecer un riesgo aumentado de TB, VIH para los pacientes que tienen una tuberculosis no diagnosticada y que tienen VIH. Para concluir, necesitamos más investigaciones sobre las estrategias de screening de tuberculosis y el tratamiento con ARV para los pacientes con TB sintomática. Necesitamos también más datos para guiarnos en la implementación y la posibilidad de utilizar estos tratamientos en los países más pobres. Es importante recordar que es urgente tener centros integrados que trabajen con la tuberculosis y el VIH. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la tuberculosis multiresistente. Hay una nueva molécula en el tratamiento de la tuberculosis multiresistente que permite esquema de tratamiento más cortos y en ambulatorio. ¿Puede, doctor Villebrun, hablarnos de su experiencia en Haití para pacientes con tuberculosis multiresistente y coinfectados con VIH? Gracias, doctor Pab. Antes de la aparición
del nuevo régimen de tratamiento, en el centro de gestión de Gescio utilizamos hasta el año 2019 un régimen de 24 meses que tenía dos fases, una fase de 8 a 10 meses con canamicina, capreomicina, levofloxacina, etionamida, cicloserina y pirazinamida, y después una parte de 14 a 16 meses con ciclosercina, y desde el 2018 a 19 trabajamos con 425 pacientes, 95 de ellos tenían VIH, y observamos que muchos pacientes tenían una nefrotoxicidad severa con un índice de éxito de 80%, la tasa de mortalidad de 11% y un índice de mortalidad de 8%. El tratamiento para la tuberculosis multiresistente para pacientes con VIH se utiliza con medicamento con muchos efectos secundarios y no hay una gran diferencia en cuanto al resultado para los pacientes con VIH y los pacientes sin VIH. El resultado del tratamiento es muy favorable para los pacientes co-infectados. Y tenemos un bajo índice de éxito para los pacientes VIH negativo y 19% para los pacientes negativos del VIH. En cambio, con el nuevo régimen de tratamiento recomendado por la OMS, que es un tratamiento oral, comprobamos buenos resultados para los pacientes con VIH negativo y con VIH positivo. Y este régimen de medicamentos es bedaquilina, levofloxacina, linezolid, clofazimina, pirazinamida, y la duración de este tratamiento es de 20 meses. También hemos hecho una muestra de pacientes con tratamiento y vi a partir del 2019 4 de ellos estaban coinfectados por VIH, tuvieron efectos secundarios, ninguno tuvo problemas graves, pero muchos tenían una hepatotoxicidad menor o grave. Con este régimen tuvimos una tasa de éxito de 97% y una tasa de abandono de 3%, pero ninguna mortalidad. Tuvimos un éxito de 100% para los pacientes coinfectados con VIH. Anticipamos con este nuevo régimen a base de estas drogas, el seguimiento de los pacientes que viven con VIH con este tratamiento. Le agradezco por su atención. Desde hace algunos años se avanzó en los diagnósticos y le pedimos al doctor Jean Just que nos hable de esto para los pacientes que tienen VIH y para la investigación de casos de tuberculosis también. Le damos la palabra al doctor Jean Just. Marc-Antoine. Gracias, doctor Barb. Doctor Papp, con la presentación clínica de una patología, las dos patologías se parecen mucho con fiebre, pérdida de peso, linfadenopatía, sudoración profusa, pero con las herramientas que tenemos y las recomendaciones de la OMS, entre esas herramientas tenemos la baciloscopía, que se hace cada vez menos por la llegada del GeneXpert, que es más específico y que nos da resultados de manera más rápida. Y también tenemos el GeneXpert Ultra, que es más sensible, y la radiografía y el cultivo, que son muy útiles. Todo ello nos da un diagnóstico para tuberculosis de manera más fácil, y con la experiencia de Gescio a través de los estudios retrospectivos que se realizaron y a través del screening
del VIH a través de los estudios que se realizaron en el 2018. Hicimos un estudio retrospectivo sobre un año y vimos que los 30.000 pacientes que tenían, entre estos 30.000 pacientes, entonces, que tenían, que venían de la unidad de screening de VIH, el 10% tenían una tos crónica y entre estos 10%, el 22% fueron diagnosticados con tuberculosis pulmonar. De ahí la importancia de integrar el screening, el diagnóstico sistemático de tuberculosis en la unidad de diagnóstico de VIH. Y este cuadro acá le muestra la importancia de GeneXpert para el diagnóstico de tuberculosis a través del estudio que hicimos. Fue un estudio prospectivo y buscamos casos activos en la comunidad, en las villas miserias de Port-au-Prince. Hemos hecho un screening de 100.000 pacientes, entre los cuales 7% tenía una tos crónica desde hace más de 2 semanas. Y entre estos pacientes, 1.110 casos de tuberculosis activa fueron diagnosticados. Y de estos casos, 977 eran VIH negativo y el resto VIH positivo. Entre los VIH negativos, 212 casos no hubiesen sido posible de diagnosticar sin el GeneXpert. Y entre los VIH positivo, el 31% no hubiese sido depistado sin el GeneXpert. Entonces, vemos acá la importancia de combinar la parte clínica, el GeneXpert, el cultivo y la radiografía para el screening de tuberculosis. Pero también hay que recordarse que para los niños el diagnóstico de la tuberculosis es más difícil de realizar y para ello le dejo la palabra a nuestra colega que nos va a hablar de esto. La doctora Alcena. Los niños pueden verse mejor diagnosticados haciendo un diagnóstico más precoz. La doctora Alcena nos va a hablar de esto. Muchas gracias, doctor Papp. La tuberculosis pediátrica es un problema de salud pública mayor, en particular en los países que tienen un gran problema de este tipo. Se han diagnosticado gran cantidad de casos en los menores de 2 años y se ha diagnosticado tuberculosis multiresistente pediátrica. Es una enfermedad pausibacilar. Los síntomas clínicos son no específicos en los niños pequeños. El paso a la forma activa de la enfermedad es más rápido. Hay una alta mortalidad, sobre todo en los niños que tienen una infección HIV, una desnutrición severa y formas severas de tuberculosis como la miliar o la meningea. Contrariamente a los niños, a los adultos, en los niños no sirve solo la microbiología para confirmar su diagnóstico. En un estudio que se realizó entre 2011 y 2015, con 679 niños que tenían un análisis de intubación gástrica, este estudio demostró que solo el 1,77% de estos niños han tenido una baciloscopía positiva y casi un 10% un cultivo positivo, y con GeneXpert esto llegaba a 7,1% de los casos, lo cual muestra que los resultados eran muy variados. En la mayoría de los casos, el diagnóstico de tuberculosis en los niños obliga a recurrir
al examen clínico y a la radiografía. Sin embargo, el tratamiento de la prueba sigue siendo una herramienta de diagnóstico importante para confirmar la tuberculosis. No solo tenemos un desafío a nivel de diagnóstico, también tenemos otros desafíos desde el punto de vista del tratamiento. Hay que decir que la dosificación pediátrica se extrapoló desde las dosificaciones adultas. Hay una falta de estudios de farmacocinética para tener una dosificación apropiada para los niños. En los casos de tuberculosis complicadas, como la miliar o la ósea y la meningia, no se sabe exactamente si la dosis que se usa con los niños es la apropiada. En el centro Gueschio estamos haciendo un estudio para ver cómo se puede saber los niveles de dosificación en niños con desnutrición y ver cuál es el metabolismo de la rifampicina y de la isoleucina. A escala internacional, en estos estudios sobre el impacto de profilaxis, se buscó ver cuál era la dosificación apropiada del tratamiento para la tuberculosis multiresistente, y para la profilaxis. En conclusión, la tuberculosis pediátrica está subdiagnosticada y tiene una alta mortalidad en los niños muy pequeños. Hay que desarrollar mejores herramientas de diagnóstico para los niños y también tenemos que hacer mucha más investigación y oportunidades de tratamiento pediátrico para la tuberculosis. Muchas gracias. Muy interesante, doctora Alcena. La doctora Marie Deschamps va a concluir esta sesión sobre esta mesa redonda sobre la tuberculosis. Muchas gracias, doctor Papp. En primer lugar, querríamos felicitar y agradecer a los panelistas que pasaron en revista los diferentes puntos importantes sobre la coinfección VIH-TB. El doctor Liotó presentó en primer lugar y planteó cuestiones sobre la duración de la profilaxis en sus pacientes coinfectados con VIH y los diferentes esquemas que se validan de un país a otro, y desea y dice que hay que proseguir la investigación. El doctor Sever analizó las consecuencias de cambios mayores que aportó la OMS en el marco de las guías de tratamiento que tienen VIH y TB, y también solicita que se continúe la investigación en este ámbito. El doctor Villebrun nos habló de las perspectivas nuevas en el esquema de tratamiento de la tuberculosis multiresistente y con los coinfectados en VIH y en particular en el guía Gueschio y los puntos referidos a mortalidad. El doctor Juste, por su parte, nos mostró cómo desde el punto de vista clínico estas dos patologías se parecen, la VIH y la tuberculosis, y cómo los progresos en el diagnóstico facilitaron la investigación en este ámbito. Particularmente señaló el papel que juega la vaciloscopía, el cultivo, el GeneXpert y el GeneXpert Ultra. La doctora Alcena concluyó con el aspecto pediátrico y diciendo que la pediatría es siempre la cenicienta en el marco del diagnóstico de la tuberculosis y del tratamiento de la tuberculosis en los niños, y en la necesidad de seguir investigando en este ámbito para reducir la mortalidad en los niños y optimizar su tratamiento. Muchas gracias una vez más. Agradezco a los panelistas que han hecho un trabajo extraordinario. Muchas gracias, doctor Papp. Agradezco a los diferentes panelistas por su contribución en esta sesión. En esta segunda sesión, agradecemos en primer lugar al doctor Liotó, que nos habló y pasó en revista y recordó las recomendaciones hechas por la reunión hecha en Haití en 2018 del simposio de la IES. El doctor Liotó
retomó para nosotros las recomendaciones esenciales de este simposio. También queremos agradecer a la doctora María Rodríguez, que subrayó las nuevas recomendaciones respecto a la tuberculosis y la tuberculosis multiresistente, en nombre de la República Dominicana y de la OMS, al doctor Gotuso, que también ha presentado su experiencia en América Latina y más específicamente la de Perú, y en lo que se refiere a la coinfección VIH-TIB. También agradecemos y aprovechamos para agradecer a quienes han participado en esta sesión y deseamos que les haya sido útil e interesante. Esperamos que todo lo que hemos aprendido en estas sesiones nos ayudará a todos en nuestra práctica, en nuestra carrera, en nuestro trabajo profesional y comprender mejor dónde se encuentran los problemas que tienen que ver con la coinfección VIH-TB en América Latina y el Caribe, con un afecto específico puesto sobre los efectos secundarios, los nuevos esquemas terapéuticos y las guías propuestas por la OMS. También los alentamos a compartir lo que han aprendido en estas sesiones con sus colegas y colaboradores que no pudieron participar en la sesión en live. Esto estará disponible dentro de poco en el centro de la, en el sitio de la IAS y se podrá compartir virtualmente de manera gratuita. Para cualquier pregunta o cuestión que tengan, pueden visitar el sitio en la página dedicada en la página y en la aplicación IAS Membership. Luego comenzaremos la tercera sesión de las 14 horas. Les agradezco. Les ruego que sigan conectados para la próxima sesión de la misma manera que pudieron asistir a estas dos primeras sesiones. Muchas gracias y hasta luego.